usted? Señorita, Pam, por favor. ¿Cuál es el? Tenemos galletas, tenemos pan. ¿Este? Me gusta. ¿Qué monedas? ¡En la colina! En el tiempo en que Francisco de Asís moraba en el pueblo de Gubbio, apareció en la comarca un grandísimo lobo terrible y feroz. Esta es la historia. El varón que tiene corazón de Luis. Alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está aquí un rudo y torvo animal. Bestia temerosa. De sangre y de robo. La fauce de furia. Los ojos de mal. El lobo de Gubbio. El terrible lobo. Rabioso, asolado los alrededores. Cruel, ha deshecho todos sus rebaños. Devoró corderos, devoró pastores. Y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierro fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabrito o de corderillos. ¡Francisco salió! Al lobo buscó eso, Miguel. Cerca de la cueva, encontró a la fiera enorme. Y al verle, se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: ¡Paz, hermano lobo! El animal contempló al varón de tosco sayal. Tocó su aire arisco, cerró sus abiertas fauces agresivas y dijo: Está bien, hermano Francisco de Asís. ¿Cómo? Contestó el santo. Es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, no ha de contener tu encono infernal. ¡Vienes del infierno! ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel o Belial? Y el gran lobo humilde. Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé qué comer y busqué el ganado. Y a veces comí ganado y pastor. La sangre. Yo vi más de un cazador sobre su caballo. Llevar el azor al puño y correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre. Herir, torturar. De las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. En el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado. Es triste, mas el alma de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gentes en este país. Que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El animal tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. En esta edición de Sala de Arte le presentamos al grupo teatral Catarsis. Ellos son de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Bienvenidos. Gracias. Bien, vamos a hablar sobre esta obra, Los Motivos del Lobo. ¿Quién escribe la obra y quién la dirige? En sí, la obra es un poema. Es un poema que lo escribe Rubén Darío. Y nosotros lo adaptamos a que se hiciera una obra de teatro, una pequeña pieza, y la dirijo yo, y entonces estamos aquí con mis compañeros, que más mis compañeros son mis amigos, sí. Somos compañeros de carrera, la mayoría somos de estudiantes de la carrera de psicología, ¿verdad? Y los hemos adentrado a esta aventura, producto de un proyecto que surge en una ABS. Como estudiantes de psicología queríamos aportar a la sociedad nuestro arte, nuestro talento, como una estimulación. Esto nace como un teatro infantil para niños
Nos hemos presentado en hospitales, fundaciones, allá en San Pedro Sula, más en la costa norte, ¿verdad? En Progreso, Villanueva. Y entonces así surge lo que es la idea y lo hemos orientado a otras cosas, ya que hemos tenido la posibilidad de que la universidad nos haya abierto las puertas de venir a este hermoso teatro, muy bonito para mí. A mí me gusta, me he presentado dos veces aquí en el Padre Trino y venir aquí siempre es especial. ¿Por qué adaptan este poema? ¿Por qué precisamente este poema? ¿Por qué la necesidad de hacer una adaptación cuando hay miles de obras teatrales disponibles? Primero surge de una motivación, ¿verdad? Una motivación intrínseca de la persona que dirige la pieza, lo que quiere expresar. También en mí surgió desde que era muy niño, tuve la oportunidad de toparme con este poema de Rubén Darío. De ahí nace la primera motivación. Entonces, cuando ya logro mis primeras experiencias en teatro, ¿verdad? Era actor y yo decía, algún día voy a montar esa pieza, algún día voy a montar esa pieza, porque sé que aporta mucho aparte de que es un poema muy bonito, un poema de un hermano centroamericano, y aparte de todo eso, aporta lo que es historia, aporta también ver la naturaleza del humano y del animal, y de ahí el público va con diferentes percepciones. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor animal. Vienen ya ríos con aguas sin envenenar, aguas que beben los que tienen sed. Igual que usted. La, ra, 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 ra. La gente veía y lo que miraba casi no lo creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía como un can de caza, como un cordero. Francisco llamó a toda la gente de la plaza y al chipre y voy y dijo: ¡He aquí una amable casa! El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Y un niño enfermo.
Thank you.
visto algo por ahí? ¡Tubito! ¡Tubito! ¿Cuál es la historia de Catarsis? ¿Cuándo nace? Esa es muy buena pregunta. Aproximadamente 5 o 6 años. Como lo mencionó nuestro amigo Pedro, más que compañeros de teatro, somos amigos, es una familia. Catarsis es una familia. Entonces, inicialmente ensayábamos o se cementó la idea del teatro en unas bancas allá en la Autónoma de San Pedro Sula, y se fue platicando, se fue conversando, aportando ideas, entre todo un poco siempre nos fuimos aportando un poco más de lo que uno puede dar en el teatro. Cada quien tenemos una... El compañero dijo que él todo es de psicología, pero yo represento a odontología. Yo soy estudiante de odontología. Son las excepciones. Excepciones. También tenemos una compañera que es de ingeniería eléctrica. Y de igual forma, ellos hacen aportaciones del área de psicología, yo hago aportaciones del área de la salud, de odontología, sí. Mi compañera de ingeniería, y así hacemos, aparte de la carrera, también la parte social, la parte emotiva de cada uno de nosotros. Entonces, poco a poco se fue desarrollando esa familia, se fue sembrando esa semillita del teatro, ese amor, porque hemos tenido varios inconvenientes. Como todos somos estudiantes, hemos tenido dificultades con los horarios de ensayos, etcétera, infinidad de problemas, pero ese amor al arte, ese amor al teatro nos motivó para que duráramos tantos años siempre con la misma esencia de Catarsis. A ver, José Miranda, esta historia del lobo, ¿cómo fue que ¿cuánto tiempo la ensayaron? ¿Cómo fue esta adaptación? Dentro de todo ha sido divertido, ¿no? Nos hemos divertido bastante, ¿no? Ver al lobo expresarse de esa forma, ¿no? A veces hasta le dan ganas de llorar a uno, como un sentimiento tan especial que nuestro amigo Pedro, ¿no? Y más que todo, pues, valoramos, ¿verdad? Todo el granito de arena que cada uno ponemos, ¿no? René Pérez, ¿integran también la religión en esta puesta en escena? Así es, hay un componente muy fuerte de religión, ¿verdad? Porque, bueno, el personaje es un representativo de toda una línea religiosa, que es la corriente franciscana. ¿Cómo lo ha tomado el público? ¿Qué reacciones ha tenido el público? Pues fíjese que lo hemos presentado en diversos escenarios, ¿verdad? Lo hemos presentado en iglesias. Ajá, y por ahí ha habido reacciones por parte del público. O sea, lo han tomado bien, lo han tomado muy bien. ¿Y reciben apoyo de la universidad de alguna forma? Pues sí, hemos recibido apoyo. Realmente al inicio
teníamos que estarnos adaptando a dónde ensayar, dónde presentarnos, ¿verdad? De hecho, la primera presentación fue en un espacio así, un poco improvisado, porque en una ABS no hay un teatro. Hay un teatro enfrente que es Sorsales, pero no tenemos la capacidad económica para poder costear un escenario así, ¿verdad? Que valga también un llamado a las autoridades universitarias que falta un teatro en cada regional de la UNA. Sí, nosotros en una ABS podríamos empezar con un teatro de sala, que es un poco cercano y se puede. ¿Hay algún anfiteatro por lo menos? No. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 5 o 6 años luchando para buscar un espacio más o menos que se pueda adaptar para poder transmitir el amor al teatro, pero realmente siempre es lo mismo. Pedro, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted recibe de esta obra que usted mismo adaptó? Su mensaje personal, el que le llegó en esa primera puesta en escena que ustedes hicieron. Bueno, es una pregunta que tiene dos respuestas. Sí. Bueno, déme las dos. Cuando yo estoy en escena, me imagino para lograr el personaje que tengo hasta el momento, algo bien humano, algo bien natural, y es lo que es el maltrato animal, la injusticia. Eso me da el impulso en la escena. Ya para el mensaje en la sociedad es de que como psicólogos vemos de que hay siempre una naturaleza, y siempre esa naturaleza se va a imponer. Entonces nosotros como seres humanos en el andar tenemos en nuestro ambiente afectaciones, ¿verdad? Y entonces nosotros somos los que decidimos si son positivas o son negativas, o volvemos a nuestra naturaleza, como hizo el lobo en la obra. Cuando volvió el pueblo el divino santo, todos le buscaron con quejas y llanto. Miren, Francisco, podemos vivir. Tranquilo. Quería dar un testimonio de lo que sufrían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar el falso lobo carnicero. Y junto a su cueva encontró a la limaña. En el nombre del Padre del Sacro Universo, ¡conjúrote! Dijo. Oh, lobo perverso, ¿a qué me respondas? ¿Por qué has vuelto al mal? ¡Contesta! ¡Te escucho! Comenzó la lucha cruel del animal. La boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el pueblo. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la lujuria, la infamia y mentira. Hermanos, hermanas, se hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos güeyes, los hermanos hombres, las hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y aún así me apalearon y me echaron fuera. ¡Y su risa! Fue como un agua hirviente y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente. Mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender, a me alimentar como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada y le miró con una profunda mirada y se marchó con lágrimas y desconsuelo. Y habló el Dios Eterno con su corazón.
el viento del bosque llevó su oración. ¿Qué era? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.